No me sorprendió San Martín porque lo veníamos viendo en los videos, que juega muy bien, pero también no hicimos las cosas que habíamos trabajado en la semana. Entonces el primer tiempo pasó totalmente superior San Martín, pero el segundo tiempo hicimos todo lo que teníamos que haber hecho en el primero y me parece que fue un tiempo para cada uno, ¿no? Donde merecimos, era injusto si terminábamos perdiendo, pero en líneas generales fue un tiempo para cada uno y como fue así, el empate termina siendo justo. Lo que pasa es que acá hay que tener un cuidado bárbaro cuando hablas porque todos se ponen medio nerviosos todos, ¿viste? Yo cuando hablo de jóvenes y hablo... Después sí, uno puede decir que este juega mejor, otro juega peor, que acá juegan chicos, acá no juegan chicos. Uno trata de ir armando un equipo que se desmembró y lleva tiempo. Armar un once ideal, amalgamar a los jóvenes con los más grandes, encontrar el once ideal. Lleva un tiempo, no es que se encuentren de un día para otro, pero es bueno que aparezcan y que cuando entran lo hagan bien. El caso de Serrán, que debutó y sinceramente no sintió el peso del partido, un partido complicado y fue vital también para la levantada nuestra. El gol de Vargas me pone feliz por Juan, porque está haciendo un sacrificio muy grande. Los chicos que entraron, que cumplieron, y el trabajo de todo, y ni hablar de Raúl. Estoy feliz por él, porque la pasó mal, y estoy feliz que haya tenido su momento también.